Ve mi cao más de nada en América. No, no hay nada. Más de nada que me hay pongas. Y va. Buru de. No, no, gracias, cao na. Camacho no. Cao hay un nica que chong hay. Ve ma que no. Ve ma ni. Ve mi cao más de nada en América. El gobierno de Imara no gare igual sigue en un DC. A ver, te va a que no pone. When the night has come, when the night has come and the land is dark, when the night has come, when the night has come and the land is dark, and the moon is the only light, and the moon is the only light, and the moon is the only light, we will see. When the night, when the night has come, has come, the night has come and the land is dark, when the night and has the come, land is dark. The night has come. And the moon is the only light we'll see. No, I won't, won't be afraid. Be afraid. No, I won't be afraid. I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long, just as, long as you stay, just as long stay as by me. Just as long as you stay. So by darling, darling. Dua Vinguma. Día, toques, toques. Día, sí, toques, toques. Meninga.
Volumen del mercado aquí en el D1 de Santa Marta, preparando mercado para hacer 14 bultos de comida para todos los días que vamos a estar en nuestra feria. Ya a distribuir las cargas de la comida. Hemos preparado 12 bolsas, ¿eh? Y cada una bolsa tiene su dosis, son siempre dosis diferentes para... Something different, and you board the train. Save your money, but you keep that motor running. Drag that ball and chain, and you can tell there's something else you wish you could feel. There's a secret you wish you could keep. Están cargando el café.
And you hold tight with all your might. You hold on to what seems real, 'cause you can't let go of what you know. Acá vamos con Juan, recién arrancando a caminar en la expedición. Vamos llegando a Hierbabuena, a donde vamos a recoger a los arhuacos que nos van a acompañar. No, el clima está... Pues aquí empezamos ya desde la parte alta de Hierbabuena y ya tenemos las mulas totalmente cargadas. Ahí nos vamos, arrancando. It's hard to keep a moment for yourself. When you're caught up in the game, you get the feeling you're only dealing with the same old same. Well, you buy your ticket, wish for something different, and you board the train. Save your money, but you keep that motor running, drag that ball and chain. Okay, para. Esta es la desviación. Esta es la desviación.
Sunshine, catch me if you can. Well, I feel like I'm a god. Can you smell the rain? Yeah. ¿Y tú de dónde vienes? ¿De allá arriba o no? ¿Por qué? Ok, sí, perrita. Nos vamos para allá arriba. Y ahí para allá más allá hasta la laguna. Juan Camilo, mucho gusto, hombre. Qué chévere haberte visto. Juan Camilo. No, no. Él es Juan Camilo. ¿Qué edad tienes, Juan Camilo? ¿Cómo? 45. 45 años. En esas montañas está Santa Marta, la ciudad. Y más para acá está Ciénaga. Y Pino. Compañera de viaje, la mula Francis, aquí se queda. Ay, aquí perdón. Nuestro primer cóndor en el primer día de camino. Que sí, es buena, buena señal. ¿Cómo es? Sakuku tikiriri. Pues la llama. Qué delicia, qué delicia. Sí. Entonces la idea es que vayamos juntos, ¿ok? Ajá. Ahora yo. Colabórenme con el fuego, porque ahí vamos a cocinar, ¿sí? Los otros días hay que cocinar, salvo mañana el desayuno. Mañana por la tarde vamos a llegar a cocinar, ¿sí? Entonces traímos comida buena para todos y la idea es que todos queden satisfechos y contentos. Porcionen la comida que les dimos, ¿sí? Porcionenla de tal manera. If you ever change your mind about leaving me behind, oh baby, bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me, yeah.
it to me. Bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah. I give you jewelry and money too. That ain't all I do for you. Oh, honey, bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it all home to me. Yeah, yeah, yeah. You know I'll always be your slave till I'm buried. Bring it all home to me, yeah. Yeah, yeah, yeah. One more thing, I try. No, I try to treat you right. To treat you right. But you stayed out, stayed out late at night. But I forgive you. Bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it all home to me. Yeah, 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 yeah. Oh, honey, bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it all home to me. Oh, won't you take me home tonight? Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad. I knew love before I left my nursery. Left alone with the big fat fatty. She was such a naughty nanny. Keeping a woman. Carajo, pero no hay laguna, hermano. Ah, ok, ¿para el otro lado? Muy lindo. Mira allí al fondo como el arroyo de allá atraviesa la roca y sale una cosita más clara. Este tronco seco, aunque parezca que es un tronco de un arbolito, es un frelejón. Realmente es un frelejón. La prueba está, si tiramos hacia arriba, vemos que es una variedad de frelejón con ramificaciones, con un tronco central. Es un tipo de un arbolito. Allá al fondo donde se ve esa roca blanca hay una especie de canal y por ahí viene del collado, baja así en diagonal, busca una zona aquí que hay unos arbolitos tipo frailejones y por aquí ya es todo haciendo unas S y ya aquí recto. Esa es la bajada. Bueno, pues aquí estamos cocinando, hemos llegado, ¿a qué hora hemos llegado? Sobre las 5:30. Y aquí tenemos esta pedazo de cocina improvisada al aire libre. Estamos preparando el arroz, ¿no? Arroz y la lenteja. ¿Y cómo se regula aquí la temperatura? Bueno, finalmente bajamos por allá, por donde le está dando ahora el sol a la roca aquella. Por ahí descendimos. Ahí podemos ver nuestras lentejas cocinando. ¿Qué tenemos ahí? El arroz. Arroz, puré de papas.
Bueno, pues aquí estamos cocinando por la mañana. Hoy estamos a lunes, día 4 ya. No, martes. ¿Estamos a día 5? Martes. Bueno, por la noche ha hecho frío y la prueba está que dejamos agua en una olla y tiene como 5 centímetros de espesor. Aquí. Ahí tenemos la cocina y... Cierra la olla. La olla era esta. Aquí se congeló. Bueno, ya comimos tortillas, hermano. Ah, y ahora estamos... Y ahora estamos haciendo un delicioso cappuccino. Cappuccino. Del D1. El D1. Ahí tenemos un barco... hundiéndose. De hielo. Bueno, hemos llegado a otro de los collados. Este es el pan de cada día. Sube y baja. Ahora tenemos esta linda bajadita. Pero lo bueno es que la subida siguiente es más floja. Se va por ese canal. Y luego nos vamos a media ladera, nos vamos hacia esa roca y la rodeamos por detrás. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. When everything falls into place, like the flick of a switch. When my mama told me, there'll be days like this. And you don't need to worry, there'll be days. Thank you.
Encontramos aquí una caverna espectacular. Look like they start to feel. Oh, I must remember. There'll be days like this. Restos de la avioneta. Hay aquí. Una caverna por la que atraviesa una cascada de agua. Espectacular. Con este fondo. Oh, I must remember. There'll be days like this. Allá al fondo, todos esos trocitos que se ven blancos son restos de fuselaje de una avioneta. Seguramente chocó por arriba por la pared y fue rodando. Y se han quedado esparcidos todos los trocitos. Bueno, ya remontamos todo este valle. On my dreams, yeah, days like this. People understand what I mean. Be days like this. Pero y es que te vamos a robar el espíritu. Y ahí está la cocina. Y bueno, sin espíritu ya. Ya te lo quitamos. Ya está mamá, ¿verdad? Y aquí tenemos. Espectacular. Me dan ganas de pegar un salto hasta el lado. Con carrerín. Por ahí venimos. Está muy fría para meterse entero aquí.
una ranita, un anuro, ya tiene las patitas formadas y ahí se va. ¿Qué estás haciendo? Pues mira. ¿No te atreves? No, si casi Tauro sale volando. Bueno. Pues ahí está haciendo el maíz, mira. Y... Y guapa,
que sí. Y nos encontramos con esta ventana. Sí. Bueno, apoteósica la vista. Las vistas. Ah, ok. Y más grande de... las tres de Colombia. Y detrás está el Reina. Caída de unos 300 metros, 400 metros. Una buena caída. Y por ahí vamos a tener que bajar para llegar al campo alto del Colón Chunda. Aquí vamos con el invasor. Sí. Con el invasor. Ahí, a ver lo que sale por aquí. A reconquistar la tierra. Que algún día pendearon. Ah, carajo. Parece que tuviera un volcán ahí. Wow. Qué susto. Qué linda cumbre. And whatever happened, the Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio.
a mi amigo Andrés. Eso, con la banderita de España. Y para pasar a él hay que ir con mucha precaución por la caída que hay, terrible para cualquiera de los lados, derecha e izquierda. Ahí lo tenemos. Mira, muchachos, llegando a la cumbre de Wilches. La cornisa, todo eso estaría ocupado por el García y hoy ha desaparecido y no queda más que la cancha, ¿no? Ah, bueno, este es un video para nuestro amigo Ceballos. Sí, seguramente le va a interesar este documento de lo que queda del glaciar de Wilches, con todo cariño.
Ahí tenemos a Andrés en plena cornisa. Vemos ahí el Simons con la luna arriba. Justo lo que se ve es la luna y el planeta Venus. Y a nuestra espalda lo que tenemos. Aquí estamos haciendo un descansito. Ahí en una arista y tenemos el Simón al alcance de la mano. Ya salió el sol y estamos haciendo aquí un poquito de tiempo a ver si entramos en calor. Y al fondo se ve el Bolívar. Juan está montando una reunión allá arriba, fundamentalmente porque una resbalada es pues muy grave. Juan monta una reunión con Piolet, improvisando con Piolet. He clavado un piolet hasta el regatón, otro piolet de refuerzo y aquí la placa. Y con la placa te voy a subir. Y esto, ¿ves? Yo a mí estoy también amarrado. Ahí tenemos a mi compañero Andrés. Se ha metido en una especie de rimalla para asegurarme. Y estamos subiendo a largos. Hemos hecho un largo por esta pala. Ahora me voy a hacer otro largo por esta arista. Un pequeño collado antes de la cima. Pues ahí estamos, ahora hemos montado una reunión en un bloque grande de roca y con un bloque de hielo. Y aquí vamos a hacer un descansito.
esta pedazo de roca, la placa, hemos asegurado todo este paso que estaba un poquito feo. De coronar, es ya la lista cimera ya. Tengo unos buenos anclajes aquí y lo tengo, y te voy a dar el honor de que pases al primero arriba. Venga. Sí. Esta mañana a esta madrugada no lo conseguí. Físicamente nos dimos duro, pero la sacamos. Sí. La sacamos. Simmons, 5500, casi 600, ¿no? 88. Dicen las. Estamos con Juan. Más alto, ¿viste? ¿Te cortó? Otra compra más para la muchaca, aquí con mi banderita España y la Guardia Civil. ¿Y por dónde va, hermano? ¿Se me amparé?
la Virgen. Qué pedazo de agujero ahí abajo. Acabamos de pasar justo por ahí. Y debajo hay 20 metros de profundidad. Por allí se ve la arista por la que hemos pasado, esa arista. Y luego la roca para arriba. Con sus huevos muy revueltos, muy buenos, cocinando con moñiga de vaca. Ahí se... a la cocina. El campamento, la hoguera, hecha con excrementos de vaca y una especie de musgos que hay por aquí. Es lo único que se puede encontrar en estos alrededores para poder cocinar. Solo quedamos nosotros ya para salir. Y listo. Aquí es donde hemos dormido. Esto es como... de los Rolling Stones. Exacto. Sabía yo que Juan se había ganado la itiada en una licitación que hizo Parques Nacionales de todo el sendero de la Sierra Nevada de Santa Marta. Too old to die young now.
allá va Juan y más adelante los muchachos. La cuarta cocina que diseño aquí en nuestra expedición a la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos cocinando aquí maíz pira con lo que encontramos en la naturaleza. A ver cómo está, levanta la tapita, a ver. Ahí estamos, ¡saltó! Vivos. Se echa de sal, sal ahí rica. Palomitas de maíz tenemos hoy para cenar. Bueno, hemos cambiado a gas porque no había suficiente fuego y ahí se están haciendo las. To the good Lord might come and lay me down. Laguna Superior del Campo Alto del Pico Colón. Se nos ha metido la niebla, a ver si abre. Entonces se supone que la ruta va por ahí. Aquí hay un colladito. Justo abajo está nuestro campamento. Este punto negro es una referencia. Voy a intentar meterme por este canal y el glaciar por ese lado. Voy a intentar meterme más arriba, por ahí y por aquí detrás. Y la entrada más suave va a ser justo por ahí. Aquí tenemos a Juancho. La primera es que se ponen unos piolets y unos crampones. Sí. Y clávale un poquito de canto. Eso, ahí. Mira, ya está, ya arrancó. Bien. Bravo. Cambia de dirección, eso. Cambia la mano. Listo. Ahí, sube un poquito, como 8 metros y vuelves a girar. Listo, y así, así es más suave la subida. Bueno, pues ahora es el turno de Robinson. Y está siguiendo la huella que ha hecho con su hermano Juancho. Ha subido como 100 metros o así de desnivel. I've looked for love in all same old places. Found the bottom.
But when you poured out your heart, I didn't waste it. Cause there's nothing like your love to get me high. Debajo de esta roca hemos escondido el material para esta noche. La cueva que hay aquí, como cruje, el hielo de vez en cuando cruje. Ahora desvelando a tope. Y gracias a este giro que le he dado a la roca, lo libramos porque por eso se podía entrar. Bueno, por aquí se van viendo los hitos que he ido colocando por el camino. Ahí los vemos bien marcaditos para poder guiarnos en la oscuridad. ¿Se ven? Se ven bien, ¿no? Ojalá por ahí algo. Qué chico, mira. Y hemos pasado una noche muy corta, muy breve, pero creo que estamos en condiciones de intentar esta cumbre.
Ok. Voy a subir un poco a afianzarme y le arriesgas tú, ¿vale? Ya. Cruzándose y las otras montañas, estamos como a 5550. There's something happening here.
What it is ain't exactly clear. Mi vida, te amo. ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Punto más alto de Colombia! ¡Se logró! ¡Arriba España! ¡Banderita! En la cumbre. Y ahí está mi hermano Juan. Lo logramos. Aprovechemos para mostrar la banderita de España. Ya de paso. Vamos de España. ¡Opa la Guardia Civil! ¡Por mis compañeros! ¡Sí! Sol a esa Sigue. Bueno, pues aquí estamos buscando la sombra donde podemos, porque hemos pasado de pasar un frío terrible esta mañana a ahora estar abrazados. Ajá. Así que hemos encontrado una cornisa aquí, un nido de cóndores, un parapeto, un nido de cóndores, y estamos, ahí se ve un poquito la cornisa, que solo nos cabe un poquito el culo. Ahí.
de grietas y los puentes de nieve que se forman. Lo que pasa que esto, si no lo coges bien frío, se puede quebrar. Comienzo de la zona de glaciar y empata con esta que ya hemos bajado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Cumbre! ¡Epa! ¡Cumbre! ¡Cumbre! Montañeros. ¿Nueve en total son? Nueve. Pues les deseamos mucha suerte. Arriba y arriba.
sea, aquí nos hemos juntado con un montón de amigos, colombianos, francoespañoles, hay de todo aquí, hay una mezcla aquí increíble. Clase perro, sí. Claro. Del corazón, ¿no? Al pesaje de la carga. Estamos en... I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. Yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm veinticinco. Yo pensábamos que eran hitos, pero por la forma de la exposición es posible que sean tumbas. Por la compañía. Revistas, la crisálida. Aquí tenemos la muñeca diabólica. Ahí. Tenemos una pequeña biblioteca. Se ha dedicado este hombre a estudiar por la noche. Y ahí tengo mi cama, mi camastro. Everybody's talking about planet Earth, rebirth, United Nations, good relations, space station, starvation, radiation, salvation, education, liberation. Oh, all we are saying.
talking about? Everybody's talking about civil war, revolution, Armageddon, no solution. Are we facing Vietnam? We don't wanna drop the bomb. Yeah. Como van a la madre a buscarle la teta. ¿Y allá quién vive? Greenhouse, heavy metal, hip-hop, censorship has to stop. HIV, AZD, and new kids dance on MTV with toxic waste dumps in the sea. See, see. All we are saying is give peace a chance. Peace. Venimos a la peluquería a que le hagan un arreglo de cara, a ver si lo hacemos más joven. Está mirando el mano, ay. No. La pinta que tengo. Pero sí. Después de bajar. Y creo que me he quitado como 10 años. Me he quitado la barba, me he quitado bastante pelo. Recién peluqueado. Le arreglaron un poquito. Sí, con Luis, la mulita. Bueno, después de 16 días, ya estamos aquí de vuelta. ¿Quién te bañas primero? Aquí estamos en familia disfrutando. Eso, eso. A la playa, aquí. Yuna, a escasos metros de la playa de aquí de Santa Marta. Estamos llegando al mar. ¿Eh? Ahí estamos. Ahora. ¿Cómo, cómo? Cenita de celebración, aquí
aquí haga algunas palabras doctor Navas. Un segundito. Aquí estamos todos celebrando. Yeah.